Hola, soy Carolina Millán y en el video de hoy voy a compartir contigo 5 sencillos pasos que puedes seguir para iniciar tu negocio digital de coaching, consultoría o cursos online este año. Así que quédate hasta el final del video. Excelente, me alegro que te hayas quedado. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito ya a que le des clic al botón de suscribir y activa todas las notificaciones para que no te pierdas ningún video. No tengo una agenda fija de cuándo subo videos y es por eso que es muy importante que tengas activadas las notificaciones y así no te pierdas nada. También te invito a que le des me gusta y me dejes un comentario al final del video y me digas qué te pareció y por supuesto si tienes alguna pregunta, algo que yo pueda contestar para ti en un próximo video, lo haré con muchísimo gusto. Muy bien, vayamos entonces directo al contenido. El primer paso que debes seguir si quieres iniciar tu negocio digital este año es identificar tu nicho de mercado. Y de hecho, tengo un video en mi canal de YouTube dedicado a este paso completito. Vas a encontrarlo por aquí en la descripción de este video. No lo veas todavía, velo después de ver este, obviamente. Pero lo primero es identificar tu nicho de mercado. ¿Por qué es tan importante identificar ese nicho? Porque si empiezas un negocio, especialmente en el rubro del coaching y los cursos online, incluso en el marketing de afiliación, si empiezas un negocio sin un nicho claro, sin saber a quién le estoy hablando, sin saber de qué se van a tratar mis videos, mis contenidos, todo lo que vas a estar haciendo de aquí en adelante, va a ser bastante difícil, primero, que te motives. Y segundo, que tu mensaje llegue a alguien. Porque si tienes un mensaje poco claro o ambiguo, o peor aún, donde no le estás hablando absolutamente a nadie, créeme que tu mensaje se va a perder y va a ser como ruido, ruido, pajaritos en el ambiente y nadie te va a prestar atención. Entonces, lo primero es identificar tu nicho de mercado. Ahora, como dije, tengo un video que puedes ver después en mi canal de YouTube donde hablo a fondo de cómo identificar tu nicho, pero algo que te puedo decir desde ya es que pienses, sobre todo en esta industria, piensa en tu nicho de mercado como alguien con quien vas a disfrutar trabajar. No solamente mires el nicho de mercado como cuál será el más rentable. Por supuesto, puedes utilizar herramientas como Google Trends, como incluso ChatGPT, si quieres preguntarle a la inteligencia artificial, oye, ¿cuál es un buen nicho de mercado para mí? Súper, utiliza esas herramientas. Pero al final del día, piensa que esas personas, ese nicho, ese mercado, es gente con la cual vas a estar trabajando constantemente. Y no solo eso, vas a estar pensando constantemente en cómo solucionar sus problemas. Entonces, si es un nicho de mercado que no disfrutas, por muy rentable que sea, no vas a ser una persona feliz en tu emprendimiento. Y si me vienes siguiendo hace un tiempo, sabes que siempre estoy hablando de lo importante de perseguir algo que nos apasione. No solo perseguirlo, perseguir suena como que nunca lo vamos a alcanzar. Más bien, vivir en algo que nos apasione, emprender algo que nos apasione. Porque si lo queremos hacer en el largo plazo, el dinero no va a ser suficiente incentivo. El segundo paso, y este también es muy importante, el segundo paso es identificar tu mensaje. Y tu mensaje también tiene mucho que ver con lo que llamaríamos tu branding o tu marca o cuál va a ser ese conjunto de valores que te definen a ti como persona y como marca. Y aquí podemos hacer una distinción. Puede ser que tú quieras iniciar un negocio de coaching y consultoría con un nombre de empresa o que lo quieras hacer a través de tu marca personal. En realidad, la principal diferencia va a ser que en uno va a haber una marca corporativa y en el otro es solamente tú y tu marca personal. Yo personalmente veo que no hay tanta diferencia porque al final del día en la industria del coaching y los cursos, las personas compran personas. Entonces, al final del día, igual alguien va a ser la cara de tu marca. Piensa en una marca bien grande de cursos online hoy en día. Tenemos a, por ejemplo, Open English. Pero cuando piensas en Open English, piensas inmediatamente en Andrés Moreno, que es el fundador de Open English. Él es la cara visible, él es la marca personal detrás de la marca corporativa de Open English. Y si bien es cierto, hay varias plataformas de cursos online donde no hay una cara visible, está bien, pero eso las hace un poquitito más genéricas. Ahora, lo que yo comparto contigo, lo que quiero que aprendas siguiendo mis videos o cuando te sumes a mis cursos, espero en un futuro muy cercano, es que te puedas diferenciar. Y la mejor forma de diferenciarte es poder establecer un mensaje y una marca, un branding que tenga una cara, un ser humano visible, o sea, tú.
sea que montes una empresa con un nombre ficticio de tu empresa, ojalá que haya una cara visible y espero que esa cara seas tú. Aquí es donde también es muy, muy importante que ese mensaje le hable a ese nicho. Por eso que recién te decía la importancia de seleccionar este nicho, con quién voy a estar trabajando y que me emocione trabajar con esas personas, porque tengo que servir a esas personas y probablemente si quieres hacer un negocio que perdure en el tiempo, lo vas a hacer por mucho tiempo. Si vas a tener un mensaje, tiene que ser un mensaje que esté relacionado con tus valores, ¿sí? Lo que tú crees, ¿ya? Tus creencias. Y aquí es muy importante cuando identifiques tus valores que también identifiques aquello de lo cual estás en contra. Para darte un ejemplo, esto lo enseño más a fondo en mi curso Emprende tu Pasión, que entre paréntesis, si quieres echarle una mirada, puedes ir a emprendetupasión.com y si están abiertas las inscripciones, pues ahí te vemos, si no, súmate a la lista de espera. Pero, ¿qué significa esto? Significa que yo quiero crear un mensaje que pueda hacerse paso entre medio de todo el ruido, que la gente me escuche. Para eso, tu mensaje tiene que hablar de lo que tú apoyas y también de lo que rechazas. Por ejemplo, si yo te invito a que emprendas tu negocio digital, a que puedas vivir de tu pasión, probablemente algunas veces me vas a escuchar hablar sobre cómo tener un empleo es esclavitud pagada, cómo tener un empleo lo que está haciendo es ayudar a otros a que otros cumplan sus sueños. Cuando estás en un empleo así fijo de 8 a 6 en una oficina encerrado, ¿no? No es lo mismo y no opino lo mismo de los trabajos de freelance, donde tú manejas a los clientes con los que quieres trabajar, donde tú defines un poco más tus horarios y dónde trabajar. Estoy hablando de empleos de oficina con horarios, incluso remotos a veces, pero donde estás ahí obligado a seguir estos horarios y a tener todas las limitaciones que involucra un empleo. Entonces, este es un ejemplo donde te hablo sobre los valores que yo tengo y algo frente a lo cual siento que estoy en contra, que es seguir metidos en esto de los empleos corporativos. Ahora bien, hay personas para quienes emprender simplemente no es una opción y eso lo respeto totalmente. El emprendimiento no es para todos. Hay muchas cosas que tienes que saber. Hay muchos temas de mentalidad que hay que manejar y algunas personas simplemente prefieren la seguridad, aunque no es real esa seguridad. Sabemos que puedes perder tu empleo en cualquier momento, pero muchas personas prefieren eso. Ahora, eso es solo un ejemplo. En tu nicho de mercado, ¿qué es lo que repeles? ¿Qué es lo que tú puedes decir abiertamente? Yo estoy en contra de esto. La idea no es generar controversia, simplemente es generar esa atención y que otras personas digan, oye, yo también comparto lo que tú dices, me inspira ese mensaje, quiero saber más sobre ti. Esa es la parte importante de este paso. El tercer paso, una vez que tengas identificado, este va a ser mi mensaje, esto es lo que yo quiero transmitirle a la gente. Quiero que la gente cuando me escuche hablar sepa que estos son los valores que yo tengo y esto es lo que yo promuevo y esto es lo que yo quiero que logren, ¿cierto? Todo eso debe ser parte de tu mensaje. Debes comenzar a construir tu presencia online. Y algunos de ustedes ya están haciendo esto, pero quizás sin tener en cuenta estos otros dos pasos. Puede ser que estés creando contenido en las redes sociales por crearlo, sin un mensaje claro, sin una estrategia clara, sin un porqué. Está bien, te ha servido de práctica hasta aquí y de ahora en adelante, cada vez que crees una pieza de contenido, un video, una publicación en Instagram, en TikTok, en donde sea las próximas plataformas que existan, a lo mismo, vas a poder pensar en ese cliente ideal y en ese mensaje con el cual quieres que se queden cada vez que vean o consuman alguna pieza de contenido tuya. Recuerda, ninguna de estas dos cosas están escritas así, como se dice, sobre piedra. O sea, tú puedes cambiar de nicho y tú puedes cambiar de mensaje. Simplemente asegúrate de no hacerlo todas las semanas. Porque si estás cambiando de nicho todas las semanas y tu mensaje es ambiguo y varía todas las semanas, una semana hablas una cosa, otra semana hablas otra, no vas a poder construir esta presencia online porque la gente va a perder el interés rápidamente. Oye, yo te seguí porque estabas hablando sobre la dieta cetogénica o la keto. Y ahora me estás hablando de algo nada que ver, me estás hablando de humor o me estás hablando de entretenimiento, me estás hablando de otra cosa que no tiene nada que ver. Ahora, ojo, aquí es donde yo recomiendo cuando estés construyendo tu presencia en las redes y tu estrategia de contenidos, que elijas 5 temas de los cuales vas a hablar y que pueden ser temas intercambiables dentro de tu estrategia de contenidos. Pero ojalá que esos 5 temas estén relacionados de alguna manera.
Entonces, si tu tema principal o tu principal mensaje o el principal nicho en el cual vas a estar es la dieta keto o cetogénica, ¿de qué más podrías hablar que tuviera que ver con eso? Puedes hablar de nutrientes o de nutrición en general. Puedes hablar de rutinas de ejercicios que pueden ir de la mano con esa dieta. Puedes hablar o citar a otros expertos. Puedes hablar de libros o cursos que has estado leyendo sobre esta dieta. Incluso puedes hablar sobre otras dietas que puedan ser complementarias con esa dieta y así sucesivamente. Piensa en 5 temas por lo menos para que tengas esa variedad en tu contenido, pero que no pierdas el interés de las personas que te empezaron a seguir, porque bueno, estabas hablándome de arquitectura y ahora me estás hablando de pastelería. Esos son 2 temas que no tienen nada que ver. En cambio, si me hablas de arquitectura y otro día me hablas de diseño de interiores, otro día me hablas de paisajismo y otro día me hablas de dibujo técnico, todo eso está relacionado. Y a la misma persona, al mismo nicho, le pueden interesar todos esos temas. ¿Qué hacer cuando te cansaste de un nicho, te cansaste de un mensaje, pero no quieres perder esa comunidad? El consejo que yo le doy siempre a mis clientes es, mira, si has logrado construir una comunidad en ese mercado y no quieres dejarlo por completo, pero wow, sabes que ahora me apasiona la Biblia y Dios y quiero hablar de Dios y la Biblia, pero si lo hago en esta cuenta la gente va a quedar medio en shock, que créate otra cuenta y habla de Dios y la Biblia. No hay problema. De hecho, hasta Russell Brunson, alguien a quien admiro muchísimo, el fundador de ClickFunnels, él es mormón y eso es, todo el mundo sabe que Russell es mormón. Pero Russell no mezcla tanto su creencia como mormón en su contenido de marketing, sino que hace poquito se creó un podcast donde habla sobre el Book of Mormon, el libro de los mormones, básicamente la Biblia de los mormones. Y también se creó otra cuenta de Instagram donde habla sobre libros y no solamente religiosos, pero religiosos y también libros que tienen que ver con desarrollo personal y marketing que la ha estado coleccionando. ¿Por qué hizo eso? Porque entendió que si usaba su cuenta principal, donde ha construido ya una audiencia de más de 1 millón de personas, y de pronto se ponía a hablar mucho de los mormones, o si se ponía a hablar demasiado de libros antiguos y clásicos que él ha comprado, de a poquito el algoritmo, y no solamente es un tema del algoritmo, sino que naturalmente la gente podía empezar a perder interés y decir, oye, pero yo no te seguí por la Biblia, te seguí por ClickFunnels o porque hablas de marketing y funnels y ventas. ¿Te queda claro? Excelente. Otra cosa importante a tener en cuenta a la hora de construir tu presencia online, tienes que tener frecuencia, consistencia, pero sobre todo paciencia. No vas a construir un ejército de seguidores o una gran audiencia de la noche a la mañana. Esto toma trabajo, semanas, meses, incluso años. Y sobre todo si no tienes hoy día el presupuesto para invertir en publicidad pagada para traer a esta gente que has identificado como tu nicho a que te sigan, con mayor razón necesitas mucha paciencia. No te confíes y no estés esperando viralizarte de la noche a la mañana, porque si no te vas a decepcionar mucho. La viralidad la mayoría de las veces ocurre por suerte. La mayoría de las veces, excepto cuando ya eres una celebridad o ya has construido una presencia muy grande. Si no, es suerte. Y si llegas a tener una publicación que se hace viral, genial, te felicito, pero no te confíes solamente de eso. Continúa creando contenido sobre estos 5 temas y desde luego asegúrate que cuando crees tus cursos, que es el paso 4, cursos y paquetes de coaching, tengan que ver con estos temas, tengan que ver con las soluciones que tú entregas cuando hablas de estos temas, le interese a tu nicho y sea congruente con tu mensaje. El paso 4 entonces es ya diseñar tus paquetes de coaching o tus cursos. ¿Por qué pongo coaching y cursos en el mismo lugar? Porque siento que están, por supuesto, altamente relacionados. Y si haces cursos, puedes hacer coaching. Si haces coaching, deberías hacer cursos online también. A mí me encantan las 2 modalidades. Siempre estoy buscando de qué forma puedo apalancar mejor mi tiempo. Los cursos online son una excelente forma de apalancar tu tiempo porque creas el curso una vez o lo haces en vivo una vez, lo grabas y ese curso se puede seguir vendiendo independiente de ti. Pero ¿por qué también disfruto el coaching y sobre todo el coaching grupal? Y aquí es donde puedes diseñar paquetes grupales y uno a uno, etcétera, ¿no? Presenciales, online, etcétera. ¿Por qué disfruto el coaching? Porque hay algo mágico en ese momento donde estoy al mismo tiempo con un cliente o con varios clientes en una llamada en Zoom
o en persona, y cuando ves la cara en tu prospecto, o bueno, en tu cliente en este caso, en tu estudiante, cuando ves la cara de esa persona iluminarse porque le pudiste responder algo, le pudiste solucionar un problema ahí en tiempo real, y ves cómo esa persona se siente aliviada, se siente como wow, me abrieron los ojos, esa sensación es increíble. Y esa sensación, por supuesto, no se experimenta cuando ya el curso está grabado y no puedes verle la cara a toda la gente. Sin embargo, pienso que el coaching grupal, el coaching uno a uno, es algo que debería estar más arriba en tu escalera de valor. De hecho, si quieres saber más sobre qué es la escalera de valor, te invito a ver otro video en mi canal de YouTube, más ratito. También lo vamos a dejar aquí en el video, en la descripción, donde te explico paso a paso en detalle qué es la escalera de valor y por qué tu negocio necesita una. Pero aquí es donde también deberías estar pensando en precios. Y esto puede ser, desde luego, desafiante para algunas personas que no saben cuánto cobrar o que no saben valorarse. Te voy a decir algo. Tú tienes conocimiento y experiencia que puede ayudar a otras personas, que puede resolverle problemas a otras personas. Mientras más éxito quieras tener, más grandes deberían ser los problemas que puedas y sepas resolver. Pero está bien si empiezas con problemas pequeños, problemas sencillos. Y ojalá problemas que tú ya hayas podido solucionar, ya sea en tu propia vida o ayudando a alguna persona. Por ejemplo, hace algunos años, mi madre fue diagnosticada con cáncer el año 2012 y yo me volví, ¿no?, obsesionada con cómo curar el cáncer, o por lo menos cómo tratarlo para que una persona pudiera vivir más tiempo y de manera cómoda con esta enfermedad. Y me obsesioné con el tema y fue a internet, investigué muchísimo y pude ayudar a mi mamá con tratamientos complementarios a los tratamientos tradicionales como la quimioterapia y todas estas cosas. Los tratamientos complementarios que descubrí mientras investigaba internet y me autoeducaba para entender cómo funcionaba el cáncer y cómo se podía ayudar a una persona a, ojalá, sanarlo, pero en el mejor caso, poder extender la vida y la calidad de vida de esa persona, fue que logré ayudar a mi mamá gracias a eso. Ahora, si me conoces, si me sigues hace tiempo, ya sabes que mi mami lamentablemente falleció el año 2019, ya hace varios años. Pero gracias a eso, yo pude ayudarla a extender su vida y de una calidad de vida increíble, de verdad increíble. Los doctores no entendían cómo. Y ella pudo vivir muchos años más que lo que la medicina tradicional decía. Entonces, yo hoy día no sé si lo haría, pero yo podría haber hecho un curso o un mini curso y ayudar a otras personas con lo que descubrí, a pesar de que yo no hubiese sido mi caso de éxito, sino que mi mamá. Entonces, puede ser que tú hayas resuelto algo similar para ti, pero también puede haber sido para un tercero. Y ese, ya tener ese primer caso de éxito, ya te debe dar la confianza de seguir y ayudar a más personas. Ahora, si de verdad que estás recién empezando y nada más tienes, bueno, un ejemplo o un caso de éxito, está bien, puedes empezar con precios un poco más bajos. Esto es súper subjetivo, depende mucho de tu nicho de mercado. Aquí te recomiendo hacer un poco de investigación. Entra a plataformas como Hotmart.com y ve en qué precios se están vendiendo otros cursos. En Hotmart, en Kajabi, en Thinkific, en Teachable, en fin, hay varias plataformas. Incluso ir directo a Google y ver en cuánto se están vendiendo cursos o paquetes de coaching en tu nicho en particular de mercado. Y no solamente en tu país, trata de ver más allá de tu país, en tu idioma. En este caso, puede ser toda Latinoamérica, España, e incluso puedes vender a latinos que viven alrededor del mundo. Algo muy importante a la hora de diseñar estos paquetes de coaching o de cursos, piensa no solamente en lo que tú le puedes aportar a esas personas en términos de conocimiento, sino que también acompaña esto, y mientras más alto el precio, más puedes darles, acompáñalo con lo que se llama Done for You. Done for You significa hecho por ti. Done for you, hecho por ti. ¿Cómo puedo yo enseñarle a mi cliente a resolver un problema, pero cómo puedo ayudarle con la implementación de esa solución? Ejemplo, en lugar de solamente darle la receta de los batidos nutricionales que tiene que tomar, de pronto puedo crear un paquete donde le envío todos los meses los ingredientes exactos de ese batido y solamente tiene que ir y mezclarlos, por ejemplo. Quiero que vayas pensando en qué soluciones hechas por ti, puedes darle a tus clientes. Y ojo, no tienes que hacerlas tú literalmente, las puede hacer alguien de tu equipo. Ejemplo, a muchos de mis clientes de coaching hoy día les vamos a estar ofreciendo un embudo de venta hecho por ti. Para que, hey, te puedo enseñar muchas cosas sobre los embudos de venta, pero si no quieres hacerlo tú, no eres una persona muy técnica, boom, mi equipo lo hace por ti. Y por supuesto, el quinto paso ya es conectar, conectar con clientes potenciales.
Y esto, por supuesto, lo vas a poder hacer de muchas formas, que ya por temas de duración no te las alcanzo a explicar en este video, pero aquí es donde ya pueden entrar los llamados procesos de ventas. Aquí ya podrías estar hablando de hacer un webinar. ¿Y se alcanza a ver? Creo que se alcanza a ver justo ahí en la cámara esta parte. Sí, sí se ve. Entonces, aquí es donde entran los procesos de venta. Por ejemplo, un webinar es un proceso de venta. Una llamada estratégica es un proceso de venta. Hacer una charla gratuita y luego hacer una oferta al final es un proceso de venta. Un desafío, un reto de 5 días es un proceso de venta. Es un proceso en el cual le aportamos valor a nuestro cliente ideal, le mostramos que le podemos ayudar y luego le vendemos nuestro curso o paquete de coaching. Tienes que conectar con esas personas. También lo puedes hacer, por supuesto, a través de las redes sociales. Por eso estás creando, construyendo tu presencia online. Puedes tener conversaciones y cerrar clientes a través de DMs, en Messenger, en WhatsApp, en Instagram, en TikTok, donde sea. Eso es un proceso de ventas. Y si no estás hablando con muchas personas todas las semanas o todos los días, si no tienes constantemente una fila de prospectos interesados en lo que tienes que ofrecer, significa que necesitas trabajar un poquitito más duro y ponerle más empeño y de pronto invertir un poco en publicidad. Y en manejar y aprender y dominar todas las estrategias que yo te puedo enseñar. Si te ha gustado este video, me encantaría poder trabajar directamente contigo. Puedes aplicar a mi programa de mentoría. Simplemente tienes que ir a carolinamillan.com/mentoring o puedes ir a carolinamillan.com/cursos si quieres ver cuáles son los cursos que tengo hoy día disponibles para enseñarte estas habilidades mucho, mucho más a fondo que en este video. Además de mis cursos y mis mentorías, también me encantaría que participes en la próxima edición de mi desafío o mi masterclass. A veces cambia el nombre. Lanza tu curso. Para participar o para inscribirte en la lista de espera, simplemente tienes que ir a retolanzatucurso.com. En esta masterclass o desafío mucho más extendido, vas a poder conocer en muchísimo más detalle cómo crear y lanzar ese primer curso online. Y más adelante en mi programa Emprende tu Pasión, vas a poder ver con mucho más lujo de detalle cómo convertir algo que puede ser un hobby en un negocio digital rentable. Nos vemos en el próximo video. Chao.